Sidulin Av. Hola, benvinguts al primer programa de la setmana a Catalunya Ràdio. Amb les salutacions cordials, com sempre, de tot l'equip que el fem possible. Susana Bonany, Dolors Martínez i Margarida Ferrer a la producció. En Carles Cayuela, al muntatge musical i al control de so. Amb les veus, avui, de Magda Llurba i Paco Vila, enregistrades per en Ramon Albero. Us parla, com sempre, Andreas Faber-Kaiser. Nosaltres no som els vostres jutges ni els vostres líders. Tan sols som germans grans. Reconegueu en nosaltres els vostres consellers, que us faran arribar pautes d'actuació. Pau i amor conformen el missatge que propaguen els membres de la missió Rama. Diuen que depenen d'altres éssers que viuen a les altures. També els papes afirmen que són els representants de la màxima jerarquia celestial. El papa Innocenci III va rebre una carta del gran abat de l'ordre del Cister, Arnau Amalric, que li deia: els nostres, sense perdonar rang, sexe ni edat, han passat per les armes 20.000 persones. Aquest mateix abat, representant de Déu, quan li van preguntar al mig de la matança com es podien distingir els heretges dels catòlics, va respondre: mateu-los a tots. Déu sabrà distingir els seus. Avui a Sintonia Alfa parlarem del contacte OVNI. Ens ajuden o ens perjudiquen? Per parlar d'aquest tema, dos convidats d'excepció. Sixto Paz Wells. Bona nit, Sixto. Buenas noches. Y Salvador Freixedo. Bona nit, Salvador. Bona nit. En Sixto Paz Wells és fundador, com tots vosaltres penso que sabeu, de la missió Rama, els components de la qual difonen principis filosòfics i espirituals de gaire crístic amb un missatge d'harmonia, fraternitat, comunicació i superació anímica. Diuen que estan en contacte amb guies extraterrestres i fins i tot afirmen que han viatjat fora del nostre planeta. En Salvador Freixedo és sacerdot i parapsicòleg. Va pertànyer 30 anys a la Companyia de Jesús. Va ser empresonat a Venezuela pel seu llibre Mitos religiosos en las relaciones humanas. El va expulsar de Cuba en Batista pel seu llibre 40 anys de injustícia social, subtitulat Examen de conciencia para cristianos distraídos. Va ser expulsat de la Companyia de Jesús pel seu llibre Mi Iglesia Duerme, i potser els seus darrers llibres són els més incisius, Defendámonos de los dioses i La granja humana, en els quals llença un missatge d'avís. Segons ell, els extraterrestres ens utilitzen de la mateixa forma que nosaltres utilitzem els animals domèstics. Té en preparació un llibre que sortirà, em sembla que el maig vinent, i que es diu Interpelación a Jesús de Nazaret. Aquests són els personatges. Sentiu tot seguit l'informe sobre el tema d'avui. El fet de veure objectes voladors no identificats no és pas una novetat. S'ha repetit al llarg de la història i a tots els països del món. I són milers i milers els testimonis de persones que afirmen que han vist aquests objectes d'origen desconegut. Molts d'aquests testimonis van més enllà i afirmen, fins i tot, que han vist els tripulants d'aquests objectes voladors meravellosos i increïbles. Aquest és el cas del recent aterratge d'un ovni a la ciutat russa de Voronezh. D'altres afirmen que han tingut el privilegi de pujar a bord del que ja no dubten a qualificar de naus extraterrestres. Aquests testimonis solen dir que han pogut donar un tomb per l'espai en aquestes naus abans de tornar a terra. Finalment, hi ha testimonis que afirmen que mantenen un contacte continu
amb éssers procedents de fora del nostre planeta. Contacte telepàtic i contacte físic. Aquests testimonis, els homes contacte o contactats, se solen considerar elegits pels extraterrestres per fer d'intermediaris entre ells i la resta d'habitants del planeta Terra. Aquest és el cas de Sixto Path Wells, principal iniciador de la missió Rama, missió de rescat dels habitants del planeta Terra abans de que aquest quedi destruït. El seu missatge és de pau i d'amor, en nom d'uns germans còsmics ben intencionats. El sacerdot Salvador Freixedo no pensa el mateix. Per ell, la humanitat és una finca dels déus, entenent per déus uns éssers racionals, ordinàriament invisibles, superiors a l'home en enteniment, que són els autèntics senyors o amos del món. Aquests éssers que ens dominen des de l'ombra no són ni bons ni dolents per ells mateixos. Simplement ens utilitzen, com nosaltres utilitzem els animals. La gran deducció que en treu el pare Salvador Freixedo és que els homes no som els reis del món, com ens havíem cregut, ni som tampoc la més excelsa de les criatures de Déu, ni hem d'esperar d'abraçar-nos eternament amb ell si les nostres obres han estat bones durant la nostra permanència en aquest planeta. Tot això són infantilismes amb els quals aquests éssers han alimentat el nostre ego perquè continuéssim aliens a la gran realitat, que som els seus esclaus. Els verdaders amos del món són ells, i nosaltres no fem altra cosa que el que els convé a ells. Amb aquesta finalitat han inventat unes formidables estratègies. Missió Rama formaria part inconscientment d'aquesta estratègia? Passa un minut d'un quart d'una de la matinada. Esteu sentint Sintonia Alfa a Catalunya Ràdio. Avui parlem del contacte amb els extraterrestres. Ens volen? Ens volen bé? O ens volen fer mal? Sixto, la pregunta és obligada. ¿Estabas avisat de l'aterratge a Voronezh? ¿Estabas avisado del aterrizaje en Voronezh, en Rússia? No, de ninguna manera. Els sers que ja es van veure, suposats extraterrestres, són similars als que tu coneixes? A un tipo de ellos, sí. A los seres que nosotros decimos vienen de un planeta que se llama Apu, o sea, en Alfa Centauro, del cual nosotros, en los contactos físicos que tuvimos, en algunos de los casos aparecían estos seres, medían no 3 metros, pero 2 metros y medio y algo más. Y la apariencia era más bien de una persona de apariencia nórdica. I vol dir això que hi ha diversos orígens d'extraterrestres que venen aquí al planeta Terra? Sí, justamente lo que nosotros decimos es que en muchas de las naves que están llegando a nuestro mundo, algunas de ellas naves nodriza, vienen naves y varias civilizaciones de forma conjunta para actuar en nuestro mundo. Però és possible que vosaltres teniu un contacte, dieu, amb un tipus d'extraterrestres benèvols cap a nosaltres. Però sabem que també hi ha de los otros. I això també nosotros reconocemos de que no todos son buenos, que en todas partes se cuecen habas. Salvador, com veus tu l'aterratge de la setmana de Voronezh a Rússia? ¿Cómo lo veo? Pues a mí me encanta, porque como andamos en esto, por lo menos la gente que está dormida, pues se resucita un poco y se dan cuenta de que... A mí lo que me gusta es que la agencia TASS, ¿verdad?, que tantas mentiras le habrá dicho al pueblo ruso, por fin diga alguna verdad. Eso me encanta a mí. Pero antes de seguir, porque se me va a olvidar, yo quiero preguntarle así esto. Has dicho del planeta Apu. Ah, bien. ¿Tú conoces al yugoslavo famoso? Vlado Kapetanovich. Bueno. ¿Son los mismos que los de él o no? Sí, o sea... ¿Has contrastado si son el tipo físico? ¿Por qué no los describe tan altos? Así es, justamente. Es una de las cosas que también a mí me ha extrañado, ¿no? Sí. Que si bien, de acuerdo a lo que ellos nos dijeron, era la misma procedencia, sí. Y ahora me extraña más, porque ahora se habla de 3 metros de altura, sí. Cosa que no son tampoco tan altos. Sí. ¿Ya? Entonces me extraña todavía, pues... Pero había mucha similitud en el comportamiento, en el trabajo que ellos realizan, porque ellos nos hablaban de una base en la cordillera,
Entonces, que está muy cerca precisamente de la zona de Huayanca, sí, donde es donde, él tuvo sus experiencias y todo. Entonces, hay muchas coincidencias. Bueno, esto es un tema que hemos de seguir hablando, si estoy yo, porque a mí me interesa mucho eso de que haya esa divergencia y por ahí. Porque esto es el caso de un yugoslavo que está allá de jefe, diríamos, de una gran central termoeléctrica, y un día vio, él no creía absolutamente nada de eso, y un día vio cómo bajaba en su central una cosa, y se puso furiosísimo porque la luz se fue durante unos minutos, y claro, eso en una central eléctrica es grave. Y después le han pasado cosas muy curiosas, muy curiosas. Pues yo hablo de esto en el libro, me parece, tú lo publicaste, El Mundo Desconocido. El niño que fue curado por Dios, ¿te acuerdas? Sí, sí. Es un caso del hombre este. Bien. Tú me habías preguntado, no sé qué, pero bueno, ya consumí mi turno. Sixto, ¿s'han complert tots els passos que s'havien de donar aquest any 89 per part de Missió Rama? Viatges que havíeu de fer, incluint un viatge fora del planeta? Bueno, realmente el proceso del Grupo Rama es un proceso bastante largo. La experiencia no es individual, es colectiva. Empezó conmigo a través de una comunicación psicográfica. Inicialmente el mensaje nosotros lo entendimos como que había que preparar a la humanidad frente a un posible desastre, no nuclear, sino en este caso de carácter cósmico, atraído a nuestro mundo por estado mental alterado de la humanidad, pero que con el tiempo ese mensaje ha ido cambiando. Por lo menos nosotros hemos ido madurando la idea y nos damos cuenta que no era eso, sino quizás también influenciados por una serie de ideas que estaban en el ambiente, lo entendimos mal, y ahora nos damos cuenta que el mensaje es que el ser humano puede revertir el futuro, que existen seres extraterrestres conviviendo entre nosotros y que fueron dejados en nuestro mundo en calidad de deportados hace miles de años, que hoy por hoy constituyen una especie de fuerza que domina psíquicamente un cierto sector de la humanidad, y que ellos a su vez han hecho una serie de creaciones y trabajan con otro grupo que trata de sacarlos de nuestro planeta, y que las entidades que nosotros consideramos las benévolas o las con las que están en contacto con nosotros están de alguna manera tratando en lo posible de crear las condiciones para que la humanidad pueda liberarse de cierta manera, pero de una manera bastante extraña, como que llegue a tener un cierto triunfo mental y espiritual sobre estas otras entidades, para demostrar algo que, claro, yo tengo quizás mi interpretación muy particular, pero es un poco complejo. Salvador, ¿qué opinas de lo que acaba de decir en Sixto, de que hay unas entidades dejadas aquí que están actuando mentalmente? Sí. Sobre parte de la población humana. Bueno, el tema es bárbaramente complejo. Pero bueno, sí, lo que dice ciertamente, yo creo que estamos siendo sometidos a tremendas experiencias psíquicas, ¿verdad? No solo por mucho, porque esto es una cosa que hay que decirle a los radioyentes y a toda la gente que se meta un poco en esto. La cantidad de especies diversas que hay de extraterrestres o... si son extraterrestres, es decir, hay extraterrestres, pero además los hay intraterrestres que están aquí siempre. Es enorme. Y a veces se dice, ¿son buenos o malos? ¿A quién te refieres? Yo digo siempre, si yo hiciera la pregunta hoy día, ¿los catalanes son buenos o malos? Y dirían, pregunta estúpida. Los hay buenos y los hay malos y los hay pésimos y los hay buenísimos. Entonces, los extraterrestres son buenos, los hay de todos los tipos, absolutamente. Hoy día tenemos catalogados por lo menos 60 o 70 los medio maniáticos que se dedican a esas cosas, que a mí no me importa mucho. Eso. 60 o 70 tipos de extraterrestres. Algunos han llegado hasta 100. Debido a las noticias que se han ido recogiendo, ¿verdad? Noticias también que no son de fiar, porque como decíamos hace un poco, hay extraterrestres que se estiran y se encogen como quieren. Pueden ser bajitos y al cabo de 5 minutos, si les da la gana, adoptan otro tipo, porque tienen esa capacidad. Así como hay extraterrestres que no pueden cambiar su forma porque están menos desarrollados. De modo que, en referencia a lo que él decía, hay cantidad de gente, de modo que puede haber aquí gente que lleva... Yo siempre lo he dicho, desde antes que apareciera el hombre. Es más, yo siempre he dicho, las razas humanas son una de las cosas que ellos han hecho. Como nosotros hemos hecho perros chihuahuas y perros el gran danés. Los hemos hecho el dios de los perros, que es el hombre. Pues ellos han hecho todas las razas también. Si voleu fer preguntes als nostres dos convidats, Sixto Paz i Salvador Freixedo, com sempre, el 201-7474, amb el prefix 93 si truqueu de fora de les comarques de Barcelona. Sabadell, bona nit. Sabadell? Sí, bona nit. Hola, bona nit. Sí. Com et dius, sisplau? Em dic Dani, volia fer una pregunta a aquests dos senyors que estan convidats aquesta nit. Sí. Sí, como hablan castellano, la haré en castellano para que me entiendan mejor. Uh-huh. ¿De acuerdo? Bueno, yo quería preguntar si todo esto de las visitas de los extraterrestres
aparece en las profecías de Nostradamus y en otro tipo de profecías. La pregunta es aquesta. Sí. Només aquesta. O sigui, si les visites d'extraterrestres sí, apareixen a les profecies. Tota aquesta problemàtica dels extraterrestres i si es troben en algun tipus de profecies com de Nostradamus, profecies d'altres tipus. Molt bé, d'acord, d'acord. Moltes gràcies, Joan. D'acord, adéu. Adéu, bona nit. Martorelles, bona nit. Hola, bona nit. Hola, com et dius, sisplau? Salvador. Salvador. Mireu, jo us trucava perquè si realment, jo crec en aquests éssers, però si realment aquests éssers existeixen i són, vull dir, per què no es donen a conèixer? I si realment fa tants anys que són aquí, doncs que donin una senyal de que estan aquí, no? Sí. Molt bé, només aquesta pregunta, gràcies. Moltes gràcies, Salvador. A tu, bona nit. Figueres, hola. Hola, bon dia. Bona nit. Bona nit. Mira, la meva pregunta es tractaria... Com et dius, com et dius? Yolanda. Yolanda. Es tractaria, si aquests éssers hi són, llavors quin significat és la nostra existència aquí? Vull dir, que, per què ens utilitzarien o per què ens han fabricat, per dir-ho d'una forma? Moltes gràcies per aquesta paraula. D'acord. Gràcies, Yolanda. Adiós. Santpedor, bona nit. Hola, bona nit. Hola, mira, sóc Antoni. Antoni, endavant. Et trucava per aviam si de cara a un Freixedo, un Sixtopat, sapiguessin algú de cara, doncs, els, el projecte Apolo, quan van arribar a la Lluna, aviam si hi havia altres sers, segons tinc entès, doncs aviam si ells els tenen catalogats dintre aquesta quantitat que han arribat a dir que inclús n'hi havia doncs, més de 60 d'extraterrestres, no? Llavors, a més d'això, també aviam el programa que veu fer, també de cara així al tema Apolo, com arribar a la Lluna, aviam si és possible poder-ho obtenir gravat amb cintes. Mai hem fet cap programa d'aquest. A Sintonia Alfa? Sí. No el recordo. Fa bastant temps. Serà el que volen aquesta gent de l'estiu passat, no l'anterior. De l'estiu del 88. Sí, sí, sí. Doncs això hauries de trucar de dilluns a divendres a la nit dels ignorants d'en Carles Coni i fer aquesta pregunta. Segur que algun oient et facilitarà la cinta. Està bé. Bueno, de totes maneres, llavors quan diu que el Neil Armstrong, quan va arribar a la Lluna, diu que llavors va haver alguns sers i llavors el programa que va fer també de temes així d'extraterrestres que va sortir el Josep Maria Pujal, bueno, va sortir, la vida en un xip. Sí. Llavors el científic, el doctor Ripoll, va negar que hi hagués alguna cosa així. I en canvi, doncs, diu que va fer el seguiment i tal. I llavors també el programa que van fer en família, aquests van dir, doncs efectivament, que hi havia hagut alguna cosa així. Sabien què poden explicar. Molt bé, d'acord. Gràcies, Antoni. Gràcies, adéu. Bona nit. Terrassa, hola. Hola, com et dius, sisplau? Francesc. Mira, jo volia fer tres preguntes, dues per un Sixto Paz. Una, m'agradaria que ampliés el que has explicat al principi sobre la teoria aquesta que van treure de la fi del món, que em sembla que inclús van deduir una data respecte a les aparicions que van veure les deus de Xilca. Després, l'altre, volia saber quina opinió té ell o què creu que poden... quina relació tenen les famoses pistes de Nazca, al Perú, d'aquelles peruanes. I per últim volia saber si algú em podia donar més informació concretament del que ha sortit aquesta setmana a una famosa revista del Cor, en el qual hi havia unes fotos d'unes circunferències que hi ha hagut en uns camps de blat a la Terra. Ja està. Molt bé. Molt bé, gràcies. Vale. Adéu, bona nit, Francesc. Sant Just, bona nit. Bona nit. Com et dius, sisplau? Xavier, endavant. Mira, a mi m'agradaria fer la pregunta aquesta següent. M'agradaria que concretessi una mica més quants tipus d'extraterrestres diferents es visiten a la planeta i que també diguessin
quants d'aquests venen sol a pau i quants en un to més violent, no? Serà una mica difícil, eh? Sí. Però m'agradaria que concretés una mica, no? És a dir, quants tipus, més o menys. Molt bé. D'acord, Xavier. Gràcies. A tu, gràcies. Adéu. Passen dos minuts de dos quarts d'una. Esteu sintonitzant Catalunya Ràdio, esteu sentint Sintonia Alfa, on avui parlem amb en Sixto Padwells i amb en Salvador Freixedo del contacte OVNI, si són beneficiosos per nosaltres o si ens perjudiquen. Contestem les preguntes. En Joan de Sabadell us preguntava, Sixto i Salvador, si les visites d'extraterrestres apareixen esmentades a les profecies, per exemple, a Nostradamus o a altres profecies. Manteneu en català bé? Sí. Pero yo te digo que a mí no me cae muy bien, la verdad, y no soy nada especialista, y por eso no le sé decir. Uh-huh. Lo de Nostradamus, tú ves que hay cantidad de libros, uno dice una cosa, otro dice otra, pero por eso es una cosa. Nostradamus no le puedo decir. Ahora, las visitas extraterrestres, todo el mundo conoce en nuestra Biblia las famosas descripción de Ezequiel, está la descripción de Elías, está la descripción de Daniel. Está incluso en el Evangelio, tenemos alguna cosa con Jesucristo que se puede interpretar perfectamente. Y no digamos nada, en el Corán, por supuesto, hay, incluso más claras que en nuestro, y en la literatura védica hay cantidad de cosas. Es más, hay libros donde se dice cómo edificar un vimana, es decir, un platillo volante. Un sánscrito. Sí. Sixto. Sí, como profecías en el... Realmente las profecías de Nostradamus son enigmáticas. Realmente se puede especular mucho, y de hecho se ha especulado bastante con ellas, pero recuerdo una parte donde dice, y vendrá el gran instructor de Júpiter. Entonces, hasta eso lo podríamos nosotros asociar ingeniosamente con parte de lo que es el trabajo con esta gente de Ganímedes, que no son naturales de allí, donde la vida es artificial. Y recuerdo un pasaje del Evangelio que dice en el capítulo 24, versículo 30 de San Mateo, y vendrá... Y veréis llegar al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, y todo ojo le verá, pero antes enviaré a mis ángeles para que reúnan a los justos de los cuatro rincones de la tierra. Luego será el fin. Bueno, el fin de qué será, ¿no? Se puede ser de muchas cosas, pero eso podría ser, con carácter profético, un arrebato o una evacuación que generalmente se asocia con lo que muchos grupos de contacto en la actualidad están hablando. Pero conste, las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. O sea, para que el ser humano altere el futuro. Es como cuando alguien sueña que le ocurre un accidente. Debe tener cuidado y puede alterar su futuro. Alterar el futuro individual es mucho más fácil que alterar un futuro colectivo. Pero tenemos que pensar de que el futuro es un programa en base a una serie de causalidades que han generado determinados efectos a largo plazo. Pero puede ser alterado el futuro. Creo que todo el propósito o el mensaje de los grupos de contactados, pues con cierto criterio de seriedad, es justamente pensar de que el futuro puede ser revertible, y es nuestro compromiso fortalecer la voluntad para no ser manipulado ni por nada ni por nadie, incluso ni por extraterrestres, ni por nuestro subconsciente, ni por el inconsciente. Simplemente tener claro el panorama, a dónde queremos ir, y que realmente estamos en un mundo que lo podemos corregir en cualquier momento. Podemos crear lo que creemos. Si creemos que tiene esperanza, la tendrá. Si por el contrario nos dejamos llevar por la desesperanza, que pareciera que hay entidades encargadas que nos deprimamos, podemos echarlo todo al tacho. Bueno, yo tengo que decir a eso que fundamentalmente estoy de acuerdo, pero esa frase, por ejemplo, que tú has dicho, de que las profecías están hechas para que no se cumpla, una especie de retruécano ahí, y que ya la había oído. Sin embargo, si realmente Dios nos manda profetas para que nos hablen de esta manera tan enrevesada, ese lenguaje de las Biblias y de todos los libros, ¿sabes? Que no hay quien los entienda, ¿verdad? Yo siempre digo, hábleme usted claro. Y si Dios me habla, que me hable claro, porque si me anda con donde digo, vayas al cuerno. Sea Dios o sea quien piense. De modo que yo, si me han hecho una profecía, y toda la Biblia es eso, que dice, no hace falta... Por mucho tiempo estuvo prohibido leer la Biblia al simple fiel, con más de simple que de fiel, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hacía falta que viniera un escriturista para explicarnos, Señor, ¿por qué no me ha hablado claro? Y necesito yo estos grandes sabios para que me interpreten la Biblia. Por eso yo, con esa frase de que las profecías no están hechas para cumplirse, pues la verdad que no creo mucho en las profecías. Sixta, tú has mandado a los ángeles.
¿Identificas a los ángeles extraterrestres? Bueno, yo me refería a las profecías de carácter premonitorio, o sea, no a todo el contenido del lenguaje bíblico, sino solamente a aquellas que podrían ser, en este caso, un carácter premonitorio, como aquellas personas que de pronto soñaron que se hundían en un barco y tenían en sus manos el ticket de del Titanic y simplemente lo partieron, lo rompieron y no viajaron y salvaron su vida. Entonces me refería más en torno a eso, ¿no? Pero si los ángeles de la Biblia son los extraterrestres que hoy día nos visitan, pienso que sí lo son, tanto buenos como malos, ya que el comportamiento que la misma Biblia muestra de los ángeles es tremendamente complicado e inclusive es contradictorio, ¿no? Por un lado hay ángeles que se mantienen relaciones sexuales con mujeres, en el capítulo 6 del Génesis, tenemos ángeles que en el mismo Génesis se trompean con seres humanos, se mantiene una pelea, ¿no? El caso de Jacob. Ángeles que van a destruir una ciudad, llevarla hasta la destrucción total, como los tres ángeles que visitan a Abraham rumbo a Sodoma y Gomorra, ángeles bien peculiares, ¿no? Y hasta con poco sentido del humor, porque cuando se ríen Sara y Abraham por lo que les dicen que van a tener un hijo, pues se molestan, o sea, que no les crean, que no les tomen en serio. Como decía un señor Santander, mai han explicat un acudit, un chiste. Sí. Són tètricos, els extraterrestres, deia un investigador de Santander. En Salvador de Martorelles pregunta si, donat que sembla evident que venen aquí uns certs procedents de l'espai, no humans, per què no s'han donat a conèixer mai? ¿O si se han dado a conocer? Se han dado a conocer. Lo que pasa es que los gobiernos, sobre todo los gobiernos de los grandes países, han tapado la noticia y han gastado millones de pesetas en evitar la noticia. Y eso es lo que ahora está saliendo a flote. Ahora sabemos, porque tenemos los documentos, de que, fíjense ustedes bien, el año 1947, y estamos en el 89, es decir, hace 41 años o 42, El presidente Truman ya tenía una comisión para tapar eso, prácticamente, la famosa MJ-12, de la cual conocemos los nombres de todos. Y en la actualidad esa comisión sigue viva, sigue vigente todavía, de las cuales el jefe de todos es el señor presidente Bush, porque le viene desde que era presidente de la CIA. Y ha gastado miles de millones de pesetas en encubrir. Es más, la CIA, y no me gusta hablar solo de la CIA, porque hay mucha gente que todo solo echa a la CIA. La CIA hace 30 años, 35 años que la CIA tiene una oficina, en sus enormes cuarteles, medio subterráneos, una oficina solo para, primero, desacreditar a los que hablan del fenómeno, segundo, para apartarlos, hacerlos callar, aunque sea violentamente, y si hace falta, para asesinar. La CIA ha matado a mucha gente, no lo digo yo, lo dice un grupo de militares en un documento que le presentó hace ahora un año y medio al presidente Reagan, diciéndole: señor presidente, ya está bueno de esto, déjenos hablar porque no queremos trabajar más en esto. De modo que la contestación es: ¿por qué no se han dado a conocer, señor? Se han dado a conocer a los grandes gobiernos, a todos, a los grandes gobiernos. Lo que pasa es que a ellos no les interesa. Por muchas razones que yo podría decirles aquí, pero no quiero extenderme demasiado. Sixto Paz, ¿el gobierno de los Estados Unidos continúa negando el visado de entrada? Pues en este momento lo curioso es que varios canales de televisión, medios de prensa, inclusive instituciones que me han invitado para dar conferencias, están haciendo un petitorio para que se me otorgue nuevamente una visa, ¿no? Pero en aquests moments no pots entrar. No puedo. Pero independientemente de eso, ¿no? El asunto es que los gobiernos de las grandes potencias, en cierta medida, por un carácter de tener cuidado, de proteger o de sobreproteger a su población, o también por intereses creados, ¿no? Si millones de dólares se gastan para que ciertas patentes no salgan al mercado internacional anualmente, hace mucho tiempo que se inventaron motores que no funcionan a gasolina, y quien no vende la patente lo matan, pues, y sabemos a los extremos que se llega en el espionaje industrial, si eso ocurre en nuestro mundo, ¿qué no pasará con respecto a lo que la tecnología extraterrestre y la presencia de seres de otros mundos podría provocar en nuestro planeta? Un choque cultural tan fuerte, tan grave, a nivel económico, político, social, religioso. Solamente la presencia extraterrestre, una tecnología tan avanzada, que hace tiempo que ha podido invadirnos y no lo hace, muestra que no sirve para nada. Es ridículo que sigamos teniendo ejércitos y gastando los millones de dólares que se gastan en armamento. Inclusive, pues a nivel tecnológico, nos obligaría a cambiar
toda nuestra tecnología, que es contaminante, que es contraproducente, ¿no? Y que solamente satisface a unos pocos y va en demero en nuestro propio planeta. En Salvador de Martorelles preguntava, la pregunta d'ell era, per què no es donen a conèixer a vosaltres, a Missió Rama, a la teva gent, Sixto, sí que s'han donat a conèixer clarament els extraterrestres. Vull dir, vosaltres podeu donar fe de que sí, que es donen a conèixer. Sí, o sea, sí se están presentando, ya, sí se dan a conocer, inclusive los astronautas soviéticos de las estaciones espaciales Mir, de la estación Salyut, han tenido tan estrechos contactos con con extraterrestres. De hecho, en la década de los años 50, los astronautas soviéticos en preparación, recién en formación, eran enviados al Tíbet para que fueran entrenados en el desarrollo de facultades psíquicas, no solamente estados de catalepsia inducida para sobrevivir en el caso que se estropeara los sistemas de supervivencia de la nave, sino también desarrollar la telepatía para que en el caso de una comunicación telepática con seres de otros mundos, pues pudiera darse, y aparte otro tipo de prácticas, ¿no? Cuando la China invade el Tíbet, pues esto se aborta y se incluye astronautas hindúes en los proyectos espaciales soviéticos. Sí había intención, sí había una idea al respecto, y debido, esto es una aseveración que nos atrevemos a decirlo al Grupo Rama, debido a ese continuo contacto entre extraterrestres a través de astronautas con el gobierno soviético, es que se está produciendo en este momento pues esos cambios en la política interna e internacional de la Unión Soviética, con moratorias de 100 años para todos los países que tienen deuda, retiro de 250.000 hombres de toda Europa, las ojivas múltiples, los misiles de alcance medio que han sido desarmados. Porque después de lo del transbordador espacial Challenger, que extraterrestres, afirmamos nosotros y otro grupo de contacto, que los tripulantes del transbordador, que llevaba la misión del proyecto de la Guerra de las Galaxias, colocar una estación orbital con dos armas, un cañón láser que pudiera desintegrar los misiles nucleares, y otra, un arma que podía perforar la capa de ozono, para que extensas zonas de nuestro planeta fueran destruidos por los rayos ultravioleta y rayo gamma, y que no llegó a realizarse. Pero esos astronautas, que iban en misión netamente militar, aunque iba una profesora para dar clases del espacio, para darle un tinte más romántico al asunto, fueron teletransportados a un ovni, cuya foto en muchos medios de prensa ha salido. Al poco tiempo, en abril, ocurre lo de Chernobyl. Curiosamente, Chernobyl significa ajenjo, ¿no? Y la nube radiactiva le da la vuelta a Europa y regresa al mismo lugar de donde había salido. Hay afirmaciones de que ovnis estuvieron rondando Europa en aquel entonces. Y esto obliga a que a los pocos meses se reúna de emergencia Estados Unidos y la Unión Soviética, y firmen un acuerdo, un pacto de ayuda mutua en Ginebra, en el caso de una invasión extraterrestre, en caso de una agresión extraterrestre. Me recuerdo que estaba en el Canadá cuando la información, que le entrevistan a Reagan, y le dicen, y señor presidente, entonces usted va a afirmar que existen los seres extraterrestres. Entonces él dice, yo no puedo decir que existan o que no existan, pero si es que existieran, vienen con intenciones agresivas. ¿Cómo puede permitirse decir eso? Al poco tiempo aún se habla, ya se entran tratativas para lo del convenio de los misiles de alcance medio, se llega a firmar algo que jamás en nuestra vida hubiéramos pensado que se daría por televisión, que delante de técnicos soviéticos en los Estados Unidos se desarmaba ojivas, y igualmente pasó en la Unión Soviética, y se ha llevado más. Por lo menos los rusos han pasado a ser ahora los buenos de la película, motivando incluso cambios o una reacción en el pueblo chino bastante interesante, por lo menos una esperanza para la humanidad. La Yolanda de Figueras argumenta que si estan entre nosaltres els extraterrestres, quin significat té la nostra fabricació? Per què ens utilitzen? Penso que això és per tu, Salvador. Bueno, yo creo que después de contestar a estas tres o cuatro preguntas que nos quedan, deberíamos entrar en la cosa final, ¿verdad? Para, no ens, hemos queda, hecho... ens queda una hora i quart, Salvador. Ah, sí. Tranquil, tenim bueno, temps. Porque como yo era un buen padre jesuita, decíamos status questionis. Es un escopitajito latino que viene muy bien ahora. Es decir, los escolásticos lo decían. Plantear la cuestión. ¿De qué se trata? Porque si no, uno anda por las ramas y por ahí. Y en todas estas cosas, pues, realmente estamos muy de acuerdo. Por ejemplo, en esto que acaba de explicar ahora, yo lo veo así, pero le doy otra vuelta, ¿verdad? Ciertamente es, para el que piense un poco, todo este derrumbarse ahora, todas aquellas agresiones que tenían las ojivas apuntándose unos a otros, y de repente empiezan a limpiar Europa de misiles, o quieren, después de haber gastado horrores de dinero, ahora no saben qué hacer con todo eso, y uno dice, pero bueno, ¿quiénes son los imbéciles que gobiernan el mundo? Que se han pasado 20 años llenando esto de misiles nucleares, y ahora a desarmarse de repente, ¿y a quién se le pide responsabilidad del dinero que se ha gastado en eso? Y en el fondo es por eso, porque allá arriba en la cumbre se han dado cuenta, es inútil, porque los dos tenemos las mismas cosas. Ahora, ahí discrepo yo del que todos esos venenos nos los han dado ellos. La tecnología esa maldita nos la han dado ellos. Y de eso podríamos hablar mucho. La realidad es que
la actividad ovnística alrededor de los centros donde se fabrican y se almacenan misiles ha sido enorme, enorme. Desde Los Álamos al principio de todo hasta en los Estados Unidos, en cuanto sitio hay donde, que tiene que ver algo con misiles y con energía nuclear, está plagado siempre de avistamientos, etcétera. Bien, esta señora dice que para qué nos utilizan. Yo suelo contestar de esta manera, con la cual Sisto no estará de acuerdo. El que quiera entender el mundo de arriba, de estos seres que son técnicamente superiores a nosotros, aunque puede ser que algunos no lo sean moralmente, que mire para abajo, las escalas cósmicas, ¿verdad? Nosotros al mundo animal lo entendemos perfectamente, lo hemos manipulado, lo hemos usado, lo hemos traqueteado, lo hemos amado, hemos hecho de todo con ellos. Bueno, lo mismo que hemos hecho con ellos hacen con nosotros. ¿Para qué nos utilizan? ¿Para qué utilizamos nosotros a los animales? Para todo, hasta para comérnoslo o para tenerlos amorosamente en un cojín, ¿verdad? Un perrito, que de todo hacemos. Ellos, depende de quiénes sean, hacen de todo con nosotros. Y unos hasta nos comen, créase o no se crea. Sixto, ¿puedes recomendar? En nuestro mundo hay antropófagos, ¿por qué no los podía ver en el espacio? Y estoy de acuerdo también en que ellos nos dieron la tecnología de las atómicas y más. Pero quienes nos lo dieron, y eso quizás una teoría, más que teoría, es la información que hemos recibido. Que sea verdad o no, pues eso yo creo que lo dirá el tiempo, ¿no? Es mayormente lo que nosotros creemos haber recibido. Que hace más de 25.000 años fueron evacuados o deportados a nuestro mundo un grupo de seres disidentes de una situación cósmica, un grupo de oriones. Inclusive la gente que dice estar en Ganímedes, dicen que ellos son oriones y que llegaron a Ganímedes, donde han instalado vida artificial, no superan las 800.000 personas, vida tecnológicamente controlada, como algún día nosotros tendremos bases en la Luna. Ellos vinieron en calidad de guardianes y vigilantes de este grupo de deportados, dejados aquí hace más de unos 25.000, entre 25.000 y 20.000 años. Este grupo de seres, con el tiempo, perdieron sus vehículos físicos y han quedado aprisionados en nuestro mundo, en una especie como de cuarta dimensión. Ellos hablan de que existen 7 cuerpos en el ser humano, o sea, un cuerpo físico, un cuerpo astral, un mental inferior. Esos 3 vehículos constituyen un ego inferior. A partir del cuarto vehículo, que es el mental superior, un alma y un espíritu, es el yo superior, según ellos. Y tendríamos un 7º cuerpo, que es algo así como un cuerpo esencial, o un cuerpo divino, como le queramos llamar. Entonces, cuando la persona muere, pierde su cuerpo físico y con el tiempo va perdiendo el cuerpo astral y el mental inferior, que fueron construidos poco antes de nacer por la entidad a partir de la cuarta dimensión, a partir del cuarto cuerpo, donde se elaboran los arquetipos. Entonces, estos seres se encontrarían en esa cuarta dimensión, como una especie de zona fantasma. Y desde allí, ellos ciegamente dominan a la humanidad, cumpliéndose aquello que en los evangelios dice en el capítulo 6 de Efesios, porque la guerra del hombre no es contra seres de carne y hueso, sino contra altas jerarquías celestiales e infernales que tienen mando y autoridad sobre este mundo oscuro y confuso. ¿Esa de qué traducción? Eso es de la traducción de Reina, ¿no? Sí. Que es más, que es la protestante, pero los católicos no se atreven a decir tanto. Sí, pero bueno, sí, ese texto de los Efesios es vital. Ya, entonces, considero que es eso, que tenemos a un grupo de gente que nos la han puesto aquí, nos han perjudicado, estoy totalmente de acuerdo, nos han perjudicado con huéspedes en casa que no los queríamos, nos han hecho daño, en vez de habernos ayudado, que ellos se han dado cuenta del daño que nos hicieron, vinieron aquí inicialmente en calidad de ayudar a la humanidad, de corregirse o, podríamos decir, cancelar cierta disidencia o cierta situación cósmica, al ser depositados en nuestro mundo, son colocados aquí como no solamente en una prisión donde podían hacer trabajos forzados, sino casi es como si fuese una silla eléctrica, porque con el grado de oxidación que nosotros sufrimos por el oxígeno, por el deterioro celular, por la influencia del sol, lo que sea, nos envejecemos tan rápidamente, ellos también perdieron la inmortalidad con la que venían de vivir miles de años en el espacio, y al estar sujetos a ese envejecimiento, como la silla eléctrica, se mueren. Y cuando se mueren pasa a ese otro nivel. Entonces allí ellos están queriendo, hay una razón por la cual ellos no pueden tener cuerpos, o sea, no pueden reencarnarse en un ser como nosotros. Quizás porque proceden de niveles diferentes a los nuestros, que es incomprensible para nosotros. Entonces necesitan hacerse de un cuerpo. Ahora, ellos han creado seres mentales o seres diferentes, con los que ellos se aprovisionan de energía para seguir superviviendo y están conectados con seres que vienen de fuera. Nosotros les decimos que vienen de Osa Mayor y que vienen de Zeta Reticuli y que vienen de varios sitios. Esos otros seres están tratando de sacarlos. O sea, tratando de crear un cuerpo que permita, en este caso, el que ellos puedan salir. Para esto, un cuerpo de altas vibraciones, los santos, por ejemplo, el catolicismo o tantos otros que tenían un nivel vibratorio superior,
entonces le hubiera permitido salir. Por eso encontramos con santos que perseguidos los demonios, que los arrastran, que los lanzan, que tratan de hacer lo imposible con ellos. Pero no pueden aprovecharse de esos cuerpos, o por lo menos no es tan fácil. Oye, déjame que te interrumpa. ¿Los de Zeta Reticuli que citaste ahora para ti son buenos o son malos, hablando en términos así humanos? Pues no son buenos. Son los de Zeta Reticuli. ¿Y cuáles otros dijiste tú que eran negativos? Los de la Osa Mayor. No sé lo que correspondería para nosotros, Osa Mayor. Bien. Bueno, está bien. Él dice, habla de 25.000 años, ¿verdad? Y lo reciben así por la información esa que ustedes tienen, que es ordinario, es vía telepática, ¿no? No, no necesariamente. Esta información yo la he recibido, o sea, en una de las últimas experiencias, que fue estar con ellos físicamente, sí, en una de estas naves, ¿no? Bueno, está bien. Y yo, en cambio, está bien, yo solo recibo. Pero para que veas que yo también estoy en eso, porque yo te doy otra información, pero no es de hace 25.000 años, es de 1964 y recibida no como tú la has recibido, sino vía documento oficial de la CIA. 1964, base de Holloman en Nuevo México, bajo un ovni, lo estaban esperando militares. Bajaron tres hombrecitos de Zeta Reticuli, precisamente, y se fueron, entraron, y ahí empezaron el gran trato que han seguido haciendo después. De eso hay constancia en videofilm, visto por la autora del libro que tú estabas mirando ahora. També, parlant d'això dels milers d'anys, hi ha una dada que sempre m'ha sorprès molt, que és el volumen segon del llibre Introducció a la Ciència Espacial de l'Acadèmia de la Força Aèria Americana, Nord-Americana. Diu, en un paràgraf concret, les visites d'éssers extraterrestres al planeta Terra es venen donant des de fa 47.000 anys. ¿Encaixa això amb el que vosaltres coneixeu? Sí, completamente. ¿Por qué? Porque según lo que nosotros hemos recibido, o creemos haber recibido en nuestros mensajes, es que el ser humano es el resultado de más de un experimento biológico, más de una hibridación y mestizaje, colonizaje extraterrestre, deportación de seres extraterrestres a nuestro planeta y naufragios estelares. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, a esos 30.000 tuyos y 40.000 tuyos, pueden añadirle dos ceros más, ¿verdad? Probablemente porque antes de que el hombre apareciera por aquí, ya había por aquí. Ellos mismos hablan de un grupo de seres procedentes de la constelación del Cisne que se instalaron en nuestros mares, cuando todavía nuestros mares eran mares ácidos, y comenzaron a poner esporas, comenzaron a hacer un trabajo en nuestro mar. Después ellos hablan de otros seres procedentes de otros lugares que se instalaron cuando la Antártida estaba a la altura del Ecuador, y en Groenlandia y en el norte de Europa, y que de allí, ellos dicen, provendría aquella leyenda de Thule o Toyan, o sea, una colonia extraterrestre, y ellos no se perpetuaron en nuestro mundo simplemente porque la Tierra era muy inestable. Continuem amb les preguntes que ens heu fet. L'Antoni de Sant Pedor diu que el projecte Apolo, l'alunitzatge d'Apolo 11, el nostre satèl·lit natural, Neil Armstrong i els seus companys van notificar l'avistament d'extraterrestres que estaven allà, a la Lluna. Pregunta si teniu catalogats aquests ETs que es van veure a la Lluna amb aquesta llista de 60 varietats d'extraterrestres que heu esmentat abans. En general, con los astronautas, sabes que los han cerrado herméticamente. Por ejemplo, a Cooper, los periodistas, cuando vino, lo iban a asaltar y echaron fuera a todos los periodistas. Y entonces a los únicos que cribaron, les hicieron casi jurar que no le iban a preguntar nada sobre ETs ni nada de esto, sobre hombrecitos, porque conocen que Cooper es un tío serísimo y si los vio iba a decir que sí. De modo que ellos no han podido. Los hemos hecho más bien, por lo menos, los que yo tengo, de los aterrizajes que se ha visto por todas partes del mundo, porque los aterrizajes, no crean que los de ahora de Rusia aterrizaron. No, no hay noche que no aterricen, ¿entienden? No hay noche que no aterricen, el mundo está lleno de visitantes. Véanse o no se vean. De modo que yo no sé si específicamente los que hayan visto estos, señor, ahora que nos consta, y yo he hablado con gente que tiene cintas de radio aficionados. Ahora ya no se puede hacer eso, antes sí se podía hacer. Los captaban las conversaciones de ellos con la NASA, ¿verdad? Y sí, el pasmo que decía, mira, ahí están. Y la excitación que tuvieron los primeros que llegaron cuando los vieron allí en un borde de un cráter y todo eso. Abans es podia captar perquè parlaven. Avui es codifica. Hay que descodificarla con un aparato. Exacte. Y ya no se puede captar nada. Sixto, ¿tú has estado fuera del planeta Terra? Bueno, esa es una experiencia que afirmo que he vivido de dos maneras diferentes.
Una en el año 74 a través de una puerta dimensional. Uh-huh. O sea, una experiencia insólita, extraña. Estaba en compañía de un grupo de amigos, íbamos a una experiencia citados por estas comunicaciones, hasta ese momento avistamientos tan solo. Estaba conversando con mis compañeros al lado, cuando le hago la pregunta a uno, no lo veo, en medio de la penumbra de la tarde, busco a los demás, no estaban. Entonces me encuentro que estoy 2 kilómetros delante de todos los demás, frente a una media luna dorada, y siento mucho miedo, no me explico qué pasa, pensé que era una nave que había aterrizado, y veo que sale la silueta de una persona con el brazo levantado. Entonces en mi mente, con toda claridad, como si me hablaran al oído, capté que me decían, ven, por 3 veces me lo repitió, y yo quedé petrificado de miedo. Ya la tercera vez, o sea, la segunda vez fue una orden, la primera vez fue una invitación, la segunda una orden, y la tercera fue algo muy amable, una cosa que me embargó, que como que me quiso hacer ceder, sentí amistad, cariño, muchas cosas extrañas. Entonces este ser se da la vuelta, se introduce en la luz, y ahí yo, como en la duda, ni yo me explico mi reacción, fui detrás de la luz, e ingreso en la luz, dentro de la luz, pues sentí dolores, mareos, náuseas, pérdida de peso, ya todo el cuerpo se me quemaba. Cuando ya he podido ver, había una persona parada delante mío, de 1.80 m, ojos marcadamente oblicuos, frente amplia, pelo lacio que llegaba detrás de los hombros, vestido con un traje claro, abolsado, con cinturón y unas botas. Hacía gestos con las manos, en ningún momento moví los labios para hablar. Me dijo que lo que yo había atravesado era una puerta dimensional, un sendra, que ellos lo pueden propiciar con su tecnología, y que es algo muy similar a lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas y en otros lugares de nuestro planeta. Él refiere de que una vez un planeta entre Marte y Júpiter que estalló. Ese planeta, pues la lluvia de fragmentos alcanzó a nuestro planeta, y la Tierra tuvo 2 grandes asteroides, sí, tuvo 3 lunas. Lamentablement, arriben les notícies de la una, després continuem. Perfecte. Amb el programa. El que sap, construeix callant. La transmissió del coneixement, que perpetua el sentit de la vida, no s'efectua més que en petits fragments, per tal que només el temps i la maduresa de l'observador descobreixin a cada moment oportú la veritat. El coneixement últim s'adquireix, se sublima i es comunica en el silenci de la pròpia vida. Passen 8 minuts de la una de la matinada. Esteu sintonitzant Catalunya Ràdio, esteu sentint Sintonia Alfa. Continuem parlant amb en Salvador Freixedo i amb en Sixto Padwells del contacte OVNI, de la pregunta de si ens ajuden o ens perjudiquen. De moment estem arribant a la conclusió de que uns ens ajuden i els altres ens perjudiquen. Continuem amb les preguntes que ens heu fet, però abans, Sixto, tu acabes d'explicar aquí a micròfon tancat mentre donaven les notícies de la una, de que els americans no van ser els primers en trepitjar la Lluna, segons les informacions que teniu vosaltres. Así es, justamente es unas cosas curiosas ahora que se celebran los 20 años de la llegada a la Luna. Según la información extraterrestre, los astronautas soviéticos habrían anticipado a los norteamericanos, llegando aterrizando en la cara oculta, donde ya en los anteriores Apolo se había podido pues divisar una intensa actividad extraterrestre. Sobre todo, al parecer, habían hasta construcciones. Ciertas fotografías corroboraban esto, que llevaron pues a Arthur Clarke, que escribió su célebre novela, con los monolitos y construcciones que habían allí. Pues esto habría motivado que los rusos, en una misión secreta, aterrizan allí primero, y pues uno de los astronautas rusos habría muerto. De regreso, de retorno a la Unión Soviética, pues en los siguientes vuelos espaciales soviéticos, después del Apolo 11, habrían ido sondas robot, las Luna Hots, en la nave Lunix, pues para enfrentarse a los supuestos extraterrestres. Los astronautas del Apolo 11 y de los siguientes Apolo, por lo menos en algunos de ellos, iban cabezas nucleares en la cabeza del módulo. Según afirma la NASA, era para lanzar la cabeza del módulo contra la Luna, justo en la órbita al pasar al otro lado, pues para hacer mediciones geológicas, ya que se habían instalado sismógrafos. La intención era clara, era simplemente bombardear y atacar. Los astronautas sí vieron ovnis y las llamadas caneplas, monitores, ojos de gato, que son las pequeñas esferitas, cámara de televisión controladas a distancia, ¿no?, que se acercaban a los astronautas, ¿no? Y hay que ver el efecto de los astronautas 20 años después, muchos de ellos todavía perseguidos, todavía amedrentados, en una situación verdaderamente, algunos de ellos, calamitosa, como el caso de Edwin Aldrin, que era la segunda vez que decía haber visto ovnis. Él estuvo en el Apolo 11,
la del año 69, pero también vio ovnis en el Géminis 12. Tienen otros casos de astronautas que después se tornaron hasta en medios líderes de movimientos espirituales. Mm-hmm. Así que es bien curioso la reacción y la situación de cada uno de ellos. Neil Armstrong continuamente ha estado con miembros de la Fuerza Aérea del Uruguay y continuamente él va a la estancia La Aurora, a este lugar que en el Uruguay es el lugar de descenso y aparición continua de ovnis. Mm-hmm. També ha anat en Neil Armstrong a les selves de l'Equador a buscar els que viuen a sota de nosaltres. Sí, les ha passat coses molt rares a los astronautas después. En Francesc, volies afegir alguna cosa? No, a mí se me hace extraño que realmente los rusos llegaran antes porque lo hubieran dicho era una batalla tremenda psicológica. Lo que sí es cierto, y eso ya dicho por, lo sabemos también por los norteamericanos, es que el acoplamiento, por ejemplo, de los el Soyuz, el Apolo Soyuz. Y uno de los Apolo. Un Apolo fue hecha 6 años antes, y cuando Grodin, uno de los astronautas, estaba ya viejo y retirado, vio en la pantalla de televisión, empezó a decir toda suerte de malas palabras y de tacos, diciendo, pero qué bandidos, refiriéndose a sus gobernantes. Vienen ahora con esto a decírselo al pueblo, cuando eso lo hice yo hace 6 o 7 años, por lo menos lo había hecho. ¿Por qué? Porque entonces ya estaban colaborando íntimamente, debido precisamente a que estaban los dos en contacto ya con algunos de estos, estos extraterrestres enanos que le estaban dando la misma tecnología a los dos. Eso es un tema larguísimo, interesantísimo, que no podemos bajar aquí a detalles. En Francesc de Terrassa té dues preguntes per tu, Sixto Paz. Una, si li pots ampliar la teoria de la fi del món, el que vosaltres sabeu sobre la fi del món. Bueno, realmente, como es un poco el mensaje extraterrestre que nosotros queremos canalizar a través de nosotros, o sea, a través del contacto de Misión Rama, que de ninguna manera tiene que confundirse aquí en España con ciertos grupos pequeños mesiánicos. Digo bien fuerte, yo sí. Sí, grupos mesiánicos, por ejemplo, uno de Oviedo, que sin ningún derecho, cogiendo el emblema y el nombre del grupo Rama, pues se han permitido ellos decir que se mantiene comunicación hasta con Dios Padre, con todas las cortes celestiales. Es un grupo de personas totalmente inmadura y desequilibrada. Lamentablemente nos han comprometido nosotros, que tratamos de, en España, no tener una estructura de tipo pues legal ni organizativa. Simplemente pues somos más un movimiento que una organización. Y el único lugar del mundo donde hemos tenido ese problema ha sido aquí en España. Inclusive hasta el libro que gratuitamente nosotros hemos tratado de compartir desde el año 85 con muchísima gente, que en la parte posterior que dice, este libro no será vendido, hay gente, un tal Juan Ester, ya, que publicó en la revista Karma 7 que mi hermano y yo nos habíamos suicidado en el Perú y que era el digno representante ahora de la Misión Rama, lo fotocopia y lo vende a 5.000 pesetas. Pues verdaderamente ese tipo de cosas pues no debería ocurrir, y solamente nos ha pasado aquí en España. Realmente es terrible. Inclusive hoy día hasta se dice de que a mí me cancelaron la visa en los Estados Unidos por drogas. O sea, ya, sinceramente ya no sé ni qué pensar, pero bueno, son gajes del oficio, como dicen. Sí, ¿no? Pero déjame decirte, y esto que han hecho este mentecato de Oviedo, no llega cuando uno se mete en ese, porque no hemos hablado todavía de las médulas del asunto, cuando uno se mete a oír voces que le vengan de arriba o comunicaciones, no es fácil que el psiquismo humano tan débil caiga en estas cosas. Sí, ciertamente que sí, y asumo en este caso la responsabilidad de haber creado más que una psicosis colectiva de contactismo en España. Quizás el que no se hayan dado las condiciones como para de pronto haber venido antes o haber tenido más experiencia, porque cuando esto empezó con nosotros teníamos 18 años, y cuando Benítez estuvo con nosotros, esa era la edad que tenía, mi hermano tenía 2 años más que yo, 20 años, no teníamos mayor experiencia sobre estas cosas, por más que mi padre estaba metido en esto, pero explotó en una dirección que ni él mismo sabía, entonces estábamos verdaderamente ignorantes de esto. Cuando en el año 76, después de que el libro de Benítez se publicó a comienzos del 75, comenzaron a aparecer grupos Rama aquí en España, o gente que quería contactarse con el grupo Rama y nos enviaban las cartas, pues el del correo nos las traía en cajas, no la cantidad de cartas. No teníamos medios para poder contestar todo eso. Comenzó a surgir gente interesada. Y hubo, recuerdo, una invitación de parte de una persona de Madrid, en la cual me invitaba para que viniera a España, porque había mucha gente y esto era una movida muy grande y la gente estaba desinformada, porque solamente tenía el libro de Benítez y decía muy poco, porque Benítez realmente con la mejor buena intención hizo una ensalada.
ya que él no solamente nos entrevistó a nosotros, sino entrevistó a mi padre y a los miembros del IPRI, que nada sabían de nuestro grupo, y que, claro, para hacer un poco de propaganda a favor del IPRI, dijeron sí, que como que la institución había creado los mecanismos para que esto se recibiera en el seno de un grupo investigador. Nada, de ninguna investigación, éramos personas sencillas y comunes. Claro, para nosotros no era nada extraño, hablábamos de estas cosas desde el principio, lo conversábamos en la mesa del comedor con mi padre, desde muy pequeños nos creamos en ese ambiente. Pero en el año 76 me invitan a venir acá a España, o sea, me invita este señor, que se había puesto con los florecientes grupos de Madrid de aquel entonces para que viniera, y de pronto la gente le dice, mira, no necesitamos que venga ningún peruanito, ningún sudamericano a enseñarnos lo que tenemos que hacer, si fue tan fácil nosotros lo hacemos aquí solos. Bueno, quizás yo no tenía tampoco nada que enseñar, simplemente quizás darles ánimos o quién sabe qué. En el 76 no vine y los grupos comenzaron a salir muy espontáneos. Muchos nos escribían, a muchos no les podíamos escribir, pues, y comenzamos nosotros a escribir pequeños opúsculos donde más o menos ahí poníamos nuestras experiencias, los peligros de la comunicación. Pues fácilmente nosotros como dial malogrado de radio no sabemos distinguir si la comunicación es con nuestro yo superior, nuestra real esencia, nuestro maestro interno, como queramos llamar, con nosotros mismos. O si la comunicación es en este caso con jerarquías espirituales, y más bien ya entramos en terreno religioso, o si es realmente con un ser extraterrestre o nos hemos inventado un rollo mental, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de dar una serie de pautas para que la persona reconociera cuándo la comunicación podía ser cierta. Toda verdadera comunicación tenía que cumplir una serie de requisitos. Primero, que quien lo recibiera fuera una persona sana, física, mental y espiritual. Una persona equilibrada, una persona disciplinada, una persona que tuviera objetividad y análisis crítico para saber si esto es cosa mía o esto podría ser de pronto algo externo. Después, y que supiera reconocer cuándo una comprobación de un mensaje es cierto, buscando la compañía de un grupo de personas, aceptando también la crítica del conjunto. Y los detalles que confirmaban que el mensaje fuera real es que tendría que ser necesariamente coherente y lógico. Hay cada disparate que circula por ahí como comunicación extraterrestre, pues tendría que ser coherente y lógico. Tendría que ser mensaje positivo y de alternativa. Esos mensajes catastrofistas de fin del mundo no tienen ningún sentido. No puede ser que vengan a ser desde tan lejos para decir tonterías. Después, el mensaje tenía que ser atemporal. Una parte del mensaje o todo él, leyéndolo, tendría que tener un grado de profundidad, porque supuestamente estos seres son superiores. El mensaje tendría que ser también de carácter grupal. Esos mensajes halagando, adulando a un grupo de personas, o diciéndole que trabajando solamente con dos o tres personas, no. Tendría que ser mensajes más bien genéricos, que pudieran alcanzar a mucha gente, y que si pudiera, incluyera algún tipo de dato técnico, científico, algo que pudiera ser útil, comprobable, ¿no? En ese sentido, hemos tenido la suerte de recibir algunas cosas que han sido, las hemos transmitido a gente que podía hacer buen uso de todo eso. Y después el mensaje tenía que ser corroborable, comprobable, ya sea a través de un avistamiento o a través de un anuncio, una programación de algo que iba a ocurrir, y de lo cual fueran testigos un grupo de personas ya considerado idóneo. Eso era lo que nosotros comenzamos a escribirle y enviarle a la gente, ¿no? Para que lo tomara en cuenta. Esta gente de Oviedo, pues simplemente se lanzó por su cuenta, ya, y hoy día está recogiendo los frutos de esto, ¿no? El beneficio que hubiera sido compartir experiencia, quizás es que esa experiencia de haber cometido errores antes que ellos y haberlos asumido, porque nosotros los hemos asumido, porque quizás errores como el de ellos entre nuestros grupos y aún entre nosotros quizás se hayan dado o se han dado, y nos hemos dado cuenta que estábamos sacando el pie del plato, que estábamos equivocando la marcha, y aceptamos el error y simplemente lo corregimos. O sea, ha habido brotes de mesianismo, ha habido brotes de una desviación que no era el fin fundamental, y lo hemos tratado de corregir sobre la marcha. Pero ellos se han ido ahogando en el error y no pueden salir de él, porque simplemente ya se hicieron a eso. Y lo peor es que se recuestan sobre el nombre de un grupo que sí tiene un nivel de seriedad, ya, porque quizás de esa manera pues se sienten apoyados, pero ciertamente no tiene ninguna relación con nosotros, ya. Lo que ellos tengan de nuestros grupos lo han recibido a través de otras personas, como lo tiene este señor Juan Esther, ¿no? Que lo ha recibido a través de otra gente, pues y no solamente lo de nosotros, también por si acaso lo está haciendo con lo de Eliserio Moreno. Le escribe cartas con diversas direcciones, o sea, con diversas, de nombre de diversas personas, recibe los libros que gratuitamente Lice Moreno de Adonai envía, pues, y los revende. Pues, es increíble, pero solamente para que estén, por favor, atentos. Salvador, veig que tens moltes ganes de... Acabem de contestar... Quiero decir a la médula de la cosa, però... Ara, anem a contestar ràpidament les preguntes i després tens temps per la médula.
Pistas de Nazca. Era pregunta también para tú, Sixto. Bueno, nosotros hemos recibido quizás una respuesta. No son pistas de aterrizaje. Según los extraterrestres que dicen comunicarse con nosotros, ellos afirman que son más bien líneas de fuerza. O sea, es un diagrama de líneas de fuerza que si nosotros lo colocáramos sobre un planisferio, o sea, la Tierra abierta como una naranja, estableceríamos zonas de centros de poder y de activación y vinculados a zonas que en la antigüedad también nuestros antepasados, casi más de forma intuitiva o guiados o orientados por estos extraterrestres, han construido algún tipo de estructura que está relacionado en gran medida para el contacto con ellos, para los fines que estos seres tenían, y además también relacionado con el centro mismo energético. Como que esas mismas líneas de fuerza que operan en el universo, operan en nuestro mundo, ¿no? Y tienen centro de poder, que estarían en este caso seleccionados o relacionados con las figuras que aparecen allí. També pregunta, tercera pregunta d'en Francesc de Terrassa, si teniu informació sobre uns cercles que van aparèixer en uns camps de blat, campos de trigo, a Inglaterra, recentment. Acá, esos círculos son... En la Edad Media eran los círculos de las hadas, eran. Pero modernamente, hace pocos días, mi mujer y yo estábamos en Puerto Rico y había... Y teníamos fotografías, me parece, grandes círculos, y eso es lo que dejan muchas veces las naves al pasarse. A veces es la panza de la nave entera y es un círculo mucho más grande, sobre todo si hay trigo o cualquier cosa se ve enseguida. Y a veces solo son tres, suelen ser tres las patitas o patotas que tienen, ¿verdad? Y esos son los círculos que suele haber. Ha habido siempre y seguirá habiendo. En Xavier, últim oient que ens ha fet preguntes fins ara, de Sant Just, pregunta concretament quants tipus d'extraterrestres ens visiten, quants venen amb son de pau i quants amb idees o intencions hostils. 17.5 vienen a su de país. Demasiado pedir. Ahora lo que sí, yo le digo, que digas esto lo que quieras. En general vamos viendo que los pequeños y cabezones, esos son de los peligrosos, los que están ahora trabajando violentamente. Otros hay que ni cuerpo tienen, siquiera son pura energía. Otros dominan de tal manera la materia que se presentan como quieren. Los altos y rubios suelen ser mejores, aunque también hacen a veces sus pequeñas perrerías, no malas, sino que yo digo siempre son neutros. Por experiencias necesitan, a veces son... Hoy me hablaba precisamente un contacto ahí en el Vendrell, a él estaba en una tienda de campaña y bajó una nave, la vio por la noche y se le acercaron dos hombres muy altos, más altos que él, y llegó como a 3 metros y le dijo, en castellano, le dijo: no me acercaré más porque probablemente a usted le da miedo. Si usted me da permiso, me acerco. De modo que estaban respetuosamente con él. Y entonces él se acercó a ellos y habló, y desde entonces ha seguido. Otros, en cambio, no. Hay 40.000 casos en que arrastra, se lo han llevado, le han rasgado la vestidura y han hecho con ellos horrores, ¿verdad? De modo que los pequeños y cabezones, si los ven por ahí, cuidado con ellos. Genéricamente hablando, los altos y rubios suelen ser mejores. Pero ¿cuántos son? No sé. Vamos a mirarlo en el diccionario, pasa, a ver si lo dice. Sí, quiero decir de que no necesariamente por ser altos y rubios, porque si no se podría pensar en un prejuicio racial. De hecho, los hay negros, los hay, o por lo menos de un color oscuro, otros cobrizo, de color amarillo, que están relacionados en gran medida también con la suerte de razas humanas que tendría nuestro planeta, siendo la raza negra la original de nuestro planeta, según los extraterrestres, producto de un experimento biológico sobre primates o antropoides o protomínidos. Ellos tienen su propia versión de la leyenda sumeria que después se llevó hacia la Biblia, y en este caso es, según ellos, una gran nave nodriza, la nave Edén, que aterriza en un lugar de África, y ocupada por, 7 ingenieros genéticos o sembradores, 7 seres llamados los Elohim, pues cogen de la materia prima de nuestro planeta, de estos antropoides, o estos protominios, y experimentan sobre ellos, buscando inicialmente un tipo particular. O sea, esto es una de las tantas experimentos biológicos de la aparición de la vida en nuestro planeta. Se trabajó sobre un grupo o sobre un tipo de ser andrógino, pero no funcionó. Era demasiado débil para el mundo inestable que es. Entonces, después, a través de alta cirugía, unos se les hace machos y otros siempre definitivos. Y dentro de la nave laboratorio, dentro de este invernadero cósmico, esa gran nave, pues se les dice que de cierta planta que está en el centro del laboratorio no deben consumir. Una planta con propiedades alucinógenas que podría provocar experiencias para las cuales no están preparados y que traería consigo la destrucción de neuronas del cerebro, que son células irreemplazables, y traería consigo el aborto del proyecto. Uno de los Elohim, uno de estos 7, Gadriel, según los escritos antiguos, pues no Gabriel por si acaso, ¿no? Gadriel,
pues habría sido el que el doctor Jekyll o Mr. Hyde o el doctor Frankenstein de la antigüedad, y el caso del primer, según los extraterrestres, deportado de la historia que se conoce, ya que él fue el promotor de que los danes ibas consumieran esta primera experiencia de drogas, tuvieran esa primera experiencia que los llevó a cubrirse con plantas, no porque tuvieran vergüenza, sino que se morían de frío con la baja depresión. Y que, bueno, cuando los otros Elohim pensaron en todo momento que era el hombre, o eran los seres humanos, los que habían metido la pata. Por eso de ahí aquella frase bíblica que dice, las trazas del hombre son malas de su niñez. O sea, dicen, es muy curioso y es peligroso, vamos a echarlo. Lo botan, y cuando lo botan se encuentran estos seres que no son únicos, pues hay otros que están allá afuera. Entonces empieza un tipo de hibridación, de mestizaje, ¿no?, entre ellos. Cuando los otros se dan cuenta que es el compañero el que les ha jugado una mala pasada, y que por ser dársela de científico loco, pues simplemente a malograr el experimento, lo dejan aquí y se van. Después vienen a llevarse al séptimo, pero también vienen a ver qué pasó con el experimento. Y es que, sí, realmente aquí hay un experimento de grandes dimensiones, pero un proyecto humano. Sí. Un proyecto humano en el cual, según los extraterrestres, aquí se quiso hacer una civilización o un tipo de ser humano diferente para experimentar. O sea, había un experimento de parte de ellos. O sea, la idea era que la mayoría de las civilizaciones que se han desarrollado en otros planetas han sido guiadas por seres que no son físicos, seres procedentes de un universo paralelo a este. Dicen que este universo tiene 7 dimensiones, un universo septernal material, que es creado por un universo paralelo, que es un universo mental. En este universo mental hay jerarquía de seres que tienen no una evolución basada en el libre albedrío, sino más bien de corte militar, o sea, tanto tiempo pues van avanzando, ¿no?, y van logrando ciertos grados. Y ellos hablan de un nebuloso tercer universo del cual ellos simplemente conciben de que existe por deducción, que es el universo de tipo espiritual, que es el universo de la emanación, el universo sintético, el universo del absoluto, de la unidad que emanó al universo, o sea, el universo de la emanación, como dicen los cabalistas, el universo mental, y el mental creó el universo material. Y en el universo material, la mayoría de las civilizaciones se han desarrollado a partir de que seres del universo mental lo han guiado y los han hecho desarrollarse, sin mayor libre albedrío. La idea era porque a protestas de entidades del universo mental, que se diera un poco más de libre albedrío al asunto, ya, y se propuso la construcción de un, o simplemente el desarrollo de una civilización diferente, a ver qué pasaba. Y entonces se inicia el proyecto Tierra, en esta parte del universo. Entonces ahí intervienen estos llamados 24 ancianos, de los que nosotros tenemos conocimiento según los mensajes, los 24 ancianos como la parte superior del gobierno de la Confederación del Mundo de la Galaxia, que agrupa a todos los mundos más evolucionados de esta galaxia, y que son los que tienen debajo de ellos los niveles jerárquicos de sembradores, ingenieros genéticos, vigilantes y guardianes, instructores. Y entonces disponen que sea precisamente en este planeta, que tiene condiciones tan particulares de vida, y donde ya habían empezado a actuar civilizaciones anteriores, dejando aquí, transvolando o trayendo insectos, trayendo plantas y acelerando el proceso de la vida. Entonces se les ocurre pensar una civilización, unos seres muy particulares que puedan encima darle hasta una lección a este otro grupo de seres que plantea de pronto, cuestionan una serie de cosas. Uh-huh. Inclusive en su cuestionamiento buscan sus fans o sus hinchas en los oriones, y los oriones son los primeros que se pliegan a una especie de gran cisma entre ellos, y de una especie de lucha muy particular, muy extraña a nivel, que terminó porque a ellos se les envió a trabajar con nosotros, y al no querer trabajar con nosotros y comenzar a destruir todos los archivos de información, o sea, tratar de impedir que el hombre evolucionara hasta nuestros días, ellos son los culpables de la destrucción de los de lo que es la biblioteca de Alejandría, los depósitos de equipos en el Cusco, los libros de la Inquisición, los libros de antifascismo alemán. O sea, uh-huh, ellos actúan ya como una fuerza invisible a través de seres que ellos han creado para raptar, quitar energía a otros, actúan a través de gente que se deja manipular porque tiene poca fuerza de voluntad, porque se deja arrastrar por las bajas pasiones, gente que está en los gobiernos, en la milicia, está metido en todas partes, entonces los manipulan, ¿no?, y los hace trabajar para ellos. O sea, tratando de que el hombre jamás llegue a conocer su origen, ni su proyección futura, ni el conocimiento de que existe un programa de parte de estos seres, entre comillas, buenos. Bueno, pues ya les digo, desde el punto de vista de ellos, ellos no se consideran malos. Desde el punto de vista nuestro habría que ver, pues, claro, nosotros somos los sufridos que estamos aquí. Yo a veces los he cuestionado a ellos. Siento que a la larga lo que está detrás de todo esto es la liberación de la humanidad. Nos vamos a liberar de la influencia externa y nos vamos a liberar de la influencia interior. Sixto, m'he quedat molt intrigat. Saps quina és la planta prohibida? És una planta peruana.
No quiero ser nacionalista en esto, me considero un ciudadano del mundo, no, en ese sentido estoy en contra de las fronteras, desde el espacio no se ven ni fronteras ni países de colores, como aparecen los mapas. La ayahuasca. Ayahuasca. Deixem-lo aquí. Fregedo, bueno, tú volías anar a la médula de la historia. Oyendo hablar a Sixto, si yo no supiera que es un contacto, porque lo dice él, yo diría, estoy ante un contacto, porque los contactos ahí tienen ciertas cosas características. Y por ejemplo es la facundia. ¿Qué es facundia en buen castellano? Es la capacidad de hablar, y de hablar bien, ¿verdad? Y de decir cosas, y la rapidez con que lo dice, fíjate que no anda, hay gente que para decir una cosa parece que tienen estreñimiento verbal, y no le sale la cosa. Y eso es una cosa típica de los contactos, le da una capacidad de hablar bien, además de muchas otras que hace años que yo vengo observando. Has dicho cosas muy interesantes que casan con otras cosas que yo jamás he leído esos libros ni las cosas de ustedes, y no es porque las desprecie, mucho menos. Me gustaría, te acabo de decir que a ver si me hace llegar algunas cosas de esas, pero hoy día se está desbordando, es como un vaso que le han echado cosas y sale esta ciencia oculta. Que ha habido alguien indudablemente que por siglos ha estado tratando, como dijiste últimamente, de que el hombre no llegue a conocer su origen, ¿verdad? No comáis de esa fruta, porque si la coméis, ¿sabéis por qué? Digo, Adán y Eva, porque seréis igual que él, seréis como Dios. Y por eso no quiere que comáis eso. Y ahora, lo que yo os digo, y es lo que quiero entrar ahora en esto, tenéis que cuidar muchísimo que... No se refiere más bien no a lo que decías, sino al mecanismo de llegar a conocer todas esas cosas. Y tú lo acabas de decir. Hay un peligro enorme de fabulación, de proyección, ¿verdad? Cuando uno... Tú sabes los experimentos que se han hecho, por ejemplo, con hipnosis. Individuos que no han tenido contacto ninguno con ovnis ni nada, los han sometido a hipnosis y han salido, han estado en naves, etcétera, etcétera. Claro, ahora es una de las grandes controversias que hay entre los ufólogos de Estados Unidos. Pero eso tiene también su explicación, y es que lo va llevando el hipnotizador, le pregunta ciertas cosas y el hombre, por darle gusto en ese estado de trance en que está, que capta mucho más, por darle gusto al hipnotizador, inmediatamente empieza a fabular, a decirle que sí, que estuvo en un ovni, lo cual para el hipnotizador es un triunfo. Ven, dirá al fin, este no estuvo en un ovni, sin embargo está fabulando, por lo tanto el procedimiento de regresión hipnótica no sirve, lo cual es totalmente falso. Eso se da, la capacidad de fabular del cerebro humano es bárbara, y se da y se habrá dado mil veces en todos estos que se dicen que reciben. Yo he estado, me acuerdo, en Bogotá, en reuniones de estas que no tenían nada que ver con los ramas, estaban todos allí, dados de mano, y todo el mundo recibir, y yo decía, estoy ante un grupo de psicópatas, porque lo que allí se decía era de miedo, eran cosas absurdas. A mí me han querido meter siempre, yo siempre me... salido de las cosas para ver, para observar con mis ojos, porque además ahí se desarrollan unas fuerzas que fácilmente a ciertos espíritus, bueno, algunas caían redondos, uno cayó redondo para atrás. Yo decía, qué barbaridad lo que hay aquí. Todo lo que me diga esta gente puede ser que sea cierto en alguno de ellos, pero vamos, no creo absolutamente nada, no le doy validez ninguna. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado en no crear, yo creo, un clima, eso, sobre todo para cierto tipo de psiquismos, de psicosis, un clima de contactismo, y todo el mundo cree que contacta. Y hoy día hay enorme cantidad de chiflados, porque yo los conozco, están chiflados. Es más, algunos se han ido al manicomio después. No sé si fue debido a que se han metido en grupos alocados sin metodología ninguna, ¿verdad? O porque ya lo estaban antes de meterse en eso, y por eso, porque estaban medio chiflados, se metieron en eso, o salieron chiflados porque por haberse metido en eso, ¿verdad? Y eso sí. ¿Qué es lo que me gustaría hablar o discutir contigo? ¿Cómo trabajan ustedes y qué hacen ustedes y qué pretenden ustedes con todo eso? Así como tú me puedes acusar a mí de que yo digo cosas nada más negativas y que le meto miedo a la gente, etcétera, etcétera. Yo hay veces, yo en eso soy no franco, sino bruto a veces. Es que yo a veces le quiero meter miedo a cierta gente. A mí me gusta poner nervioso a cierta gente, a otros no. ¿Verdad? A los que están tan seguros de sí mismos. A esos me gusta ponerlos nerviosos, ¿no? Para ver si por lo menos se dan cuenta de las estupideces en que están metidos. Sí, no, en ese sentido lo que puedo decir es que nosotros somos conscientes de que siempre hay el peligro de que haya un margen dentro de nuestros mensajes que sea mentalizado, y que ese margen crezca si se pierde la autocrítica.
O sea, nosotros tenemos que ser en ese sentido muy cuidadosos y estamos, lo hemos conseguido más que nada con el tiempo. O sea, hemos metido la pata hasta el cuello muchas veces, nos hemos dado cuenta que hemos estado desviando las cosas en más de una ocasión, pero ha habido siempre esa capacidad, por lo menos ha habido, creo, el interés de parte nuestra de retomar la cosa. Ahora, existe una metodología dentro del Grupo Rama que está basada, no tiene mucho de novedoso, está basada en gran medida en ejercicios derivados de la yoga, ejercicios de respiración, relajación, concentración y meditación, una preparación de tipo físico basada en ejercicios de respiración, una dieta alimenticia que le recomendamos a la gente de corte vegetariano, no por religión, sino por convicción, pero no somos vegetarianos, podríamos decir, fanáticos. Yo estaba esta tarde, como no había nada que comer ahí en el restaurante, comí pescado, ¿no? Y algunos grupos se escandalizaron y dijeron, sí, ¿cómo las, ¿por qué? Si no hay nada que comer, me como piedras o un perro lo persigo. No, tranquilo, si yo puedo escoger, naturalmente, pues elijo lo que me hace bien. Ahora, hacemos gimnasia psicofísica. Dentro del grupo se recomienda a la gente no fumar ni tomar ningún tipo de estimulantes. Porque si la idea es tratar de fortalecer la voluntad para evitar la manipulación, sobre todo de nosotros, no solamente de ellos, pues en gran medida también está eso, ¿no? El poder controlar ciertos vicios que, si son menores, de todas maneras van calando ya la fuerza de voluntad de un ser humano. Y además, porque consideramos que el que no puede vencerse en lo pequeño no puede lanzarse a grandes empresas. Y eso quizás sea un poco duro para la juventud aquí en España, que está muy aficionada al cigarrillo y al alcohol, pero habría que ver si también esas fuerzas oscuras están detrás de todo eso, porque es una forma de que la gente se pierda entre humo y se pierda, sobre todo porque, de acuerdo a lo que nos han dicho, pues el tabaco tiene sustancias volátiles que perforan el aura, o sea, el campo de protección de la persona. Incluso el licor abre de par en par el campo de protección y permite de que nos absorban, nos quitan energía, pero fácilmente, como si fuéramos puerta de cantina. Eso es lo que dicen, que sea así, pero mayormente. Bueno, ¿no veus ni fumes, Sixto? No, felizmente. ¿Mai a la vida? ¿Eh? ¿O fins als 18 anys, sí? No, mira, creo que tengo una vida normal. Soy una persona deportista, la mayoría del grupo se le sugiere, a nadie se le impone, a nadie, nadie está preocupado dentro del Grupo Rama si alguien lo hace o no lo hace. Y si lo hace, es su responsabilidad. Lo único que esa persona no puede hacer es jamás en el grupo. ¿Por qué? Porque una persona que fuma no solamente se perjudica a ella, sino perjudica a las personas que están a su alrededor. Y una persona que fuma delante de otras personas, sobre todo de gente que no fuma, es una falta de respeto y realmente falta de amor y de respeto a la humanidad. Entonces yo considero que, claro, cada uno es libre de matarse si quiere, pero tiene que respetar la vida de los demás. Sixto, ¿y has testat la huesca? ¿Perdón? ¿Has probado la ayahuasca? La ayahuasca, no, ni hablar, o sea, porque sé que la mayoría de las plantas de carácter justamente de estos estimulantes, estas drogas, pues traen consigo un desarrollo acelerado de las facultades extrasensoriales, o sea, estimulan o sobreestimulan la percepción extrasensorial, pero siempre traen consigo su problema. O sea, algunas crean dependencia, otras directamente afectan el sistema nervioso, por lo que en el futuro, para conseguir una experiencia similar, ya queda uno bloqueado del desarrollo natural. Uno, a través de meditación, trabajo de concentración, quién sabe de qué prácticas, puede conseguir ciertos estados de estimulación de la percepción extrasensorial, porque todos los seres humanos tenemos esas facultades dormidas. No las hemos desarrollado solamente por ignorancia. Nadie nos explicó que lo teníamos, que podíamos desarrollarlo, ni menos aún cómo lograrlo. Entonces, si utilizamos drogas, lo único que hacemos es sobreestimulamos, gastamos nuestro sistema, y la posibilidad en el futuro de lograr una experiencia similar se va anulando, y vamos creando dependencias. Cada vez necesitamos mayor para conseguir el mismo efecto o un poco más. Senador Freixedo. Vamos a ver, yo le quiero decir a Sixto que, y a los oyentes que han sintonizado tarde, porque creen, por ahí corre la voz de que yo soy medio feroche, ¿verdad? Y que estoy contra todas estas cosas. No estoy, tengo mi manera de ver. Es que avui estás muy pacífico. Sí, muy. Yo soy un santo, lo que pasa es que no soy muy. Mira, nos dos, se lo digo a los oyentes, tanto Sixto como la gente que piensa como él, como yo, admitimos primero el fenómeno, y no andamos discutiendo ya de eso como otros que andan todavía viendo a ver si viene o no viene. Ya sabemos que viene. Segundo, admitimos, yo admito, él por supuesto lo admite, el fenómeno contacto, claro que lo admito, lo he vivido, lo he sufrido, lo he gozado de todo, ¿verdad? No a mí, yo no soy contacto, ni lo quiero ser, yo soy un hombre terriblemente racional. Ahora, yo admito que hay gente que sí, que se le presentan de mil maneras diferentes visualmente. Perdona, Sordo, ¿estás diciendo que en Sixto es irracional?
irracional. No, tu has dit que ets racional perquè no vols ser home contacte. No, no, no. Yo soy un hombre, ¿qué te diría? Que exagero la dimensión esa racional, pero admito que todo el mundo es racional y puede ser más que yo. Bien, hay dos tipos de contacto, ¿verdad? El contacto físico, que para muchos ya es dudoso, para mí no lo es, que puede entrar por ahí un señor rubio o no rubio, bajo o no bajo, por ahí, y hablar contigo. Y puedes tocarlo, y a lo mejor es físico, a lo mejor es medio etéreo, por ahí. Bien, ese contacto es menos negable, pero hay otro contacto que es mucho más negable ya y es mucho más problemático, es el puro contacto telepático. Gente que está tranquilos en su casa y de repente empiezan a oír una voz, nunca ven nada, les empiezan a dictar cosas, empiezan a escribir y o se le empieza a mover la mano. Yo conozco, por ejemplo, una señora en México que llegó a ser muy amiga mía, que se le empezaba a mover la mano y cuando no tenía papel escribía encima de la falda. No tenía más remedio que escribir. Estaba en la cama con su marido y se le empezaba a mover la mano y tenía que levantarse corriendo. Y el marido decía, pero tú estás loca. Esa pobre gente acaba, claro, acaban locos o separándose de su marido, etcétera. Este tipo de contacto, que yo no sé si ustedes lo propician o no lo propician, para mí es peligrosísimo, porque yo creo que a la larga, ahora está habiendo una diarrea de contactados. Hay contactados por todas partes. Y yo digo, pero no vamos a parar, porque créeme, yo he conocido mucha gente que empezó así y acabó mal. Punto. Es más, te voy a ser franco, yo ha habido gente de Rama, no sé si sería como estos de Oviedo, por ahí, no eran de Oviedo, ciertamente, y vinieron a mí porque estaban totalmente perdidos ya. Ellos sentían ciertas cosas, pero no casaban unas comunicaciones con otras comunicaciones de ellos mismos y con las de otros. Y entonces no sabían qué hacer y vinieron a pedir auxilio. Y yo no quiero saber más de esto. Por eso quisiera que explicaras un poco a ver cómo son los métodos de ustedes, porque yo, francamente, les tengo miedo y tengo miedo que la gente deje de ser racional y empiece a ser como intuitiva o escuchadora de voces o como hay mucho por ahí, ¿verdad? Y eso a mí me da miedo, ciertamente. No, y tienes toda la razón del mundo, porque dentro del grupo nosotros hemos visto gente que ya llegaba con cierta propensión al desequilibrio. Ahora, no solamente dentro del grupo, también lo he visto en los grupos carismáticos, en los grupos pentecostales, de tipo religioso, abunda. O sea, pareciera como que personas que ya están desequilibradas buscan el trampolín para terminar de rayarse, ¿no? Entonces, a veces ocurre. El problema sería que nosotros, con irresponsabilidad, alguna vez fue inexperiencia, pero por irresponsabilidad, viendo un caso de gente desequilibrada, no se le denuncie, o sea, no se le exija a esa persona dejar eso, porque es como si alguien que fuese de 110 se conecta a 220, entonces no está preparado y simplemente se le funden los chicotes. O sea, una persona que no está, como decía al principio, el primer requisito para un buen mensaje tiene que ser una persona sana, física, mental y espiritualmente. Decía, físicamente, si una persona está enferma, no puede concentrarse para crear las condiciones de receptividad y sensibilidad para recibir un mensaje. Y además hablaba también que los mensajes verdaderos son corroborables. Personas que no pueden corroborar sus mensajes, nadie niega que de pronto sean hermosos mensajes. Pero ¿por qué vamos a pensar de que todo lo hermoso que alguien puede escribir es extraterrestre? Nos estamos tratando de negar la posibilidad de que el ser humano también pueda tener su propia inspiración, ¿no? Entonces, por favor, no hay que menospreciar la capacidad del ser humano. E incluso, muchas veces se afirma que grandes poemas, poesías completas, pues son de extraterrestres. E incluso me he encontrado con mensajes de 6, 7, 8 páginas que grupos enteros de personas, no necesariamente ramas, los toman como mensajes importantísimos, porque no están firmados por extraterrestres, están firmados por los arcángeles, están firmados por Jesucristo, al que se le llama un tal Sananda, que está muy extendido también aquí en España, y que eso me hace recordar el caso de una señora que en Salt Lake, en Utah, en los años 50, pues quería comunicarse espíritamente con su padre, y utilizó la psicografía por primera vez. Conste, nosotros utilizamos psicografía, o la utilizamos cuando empezamos, no porque quisiéramos, porque yo había asistido a una conferencia que tocaba el tema de que en Estados Unidos había un proyecto de captación de los sonidos del espacio buscando probables mensajes, y a la vez también de un grupo de psíquicos que trabajan para el FBI, para la CIA norteamericana, ¿no? Que son entrenados y adiestrados para ayudar, pues, en casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal, apoyando a este experimento, a este proyecto, ¿no? Entonces, mientras que uno recibía las señales y los sonidos del espacio tratando de codificarlo con los ordenadores, este grupo de psíquicos se iba a concentrar para enviar al espacio una onda mental. Entonces, telepática, ¿no? Eso me motivó a mí a recibir los primeros mensajes,
o bueno, a intentar recepcionar un mensaje. Pero la idea que nosotros nos llevamos de la conferencia que surgió a raíz de esa noticia que organizó el grupo de mi padre, fue de que la telepatía es algo que le viene a uno como ideas. Entonces va anotando las ideas y después, concatenando las ideas supuestas que le vienen a uno a la mente, surge un probable mensaje. En mí vino como un deseo de escribir, que yo, naturalmente, después de escribir conscientemente, no estuve en ningún momento en estado de trance. Pues después de que lo garabateé, y claro, en mi mente me vino la imagen como de unos ojos que me miraban, pero podía ser cualquier imaginación. Entonces cuando leí el mensaje, tenía coherencia, decía, sala de hogar buena para hacer la comunicación, me llamo Xal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Bueno, naturalmente dije, esto es producto de la conferencia, les exhibo entusiasmo. Al día siguiente, mi madre y mi hermana son las que propician la segunda reunión, y ellas son las que llaman a los amigos. Yo no sabía que ellas iban a reunir a la gente. Yo le hubiera prohibido que no lo hiciera, porque yo hasta me molesté conmigo mismo, porque con el entusiasmo con el que intenté la primera comunicación, ver al cabo de 15 minutos de un ejercicio de relajación y concentración, porque yo venía ya practicando yoga de tiempo antes, en una agrupación, pues ver que lo hubiera recibido tan fácil, no me lo creí. Es que esto era imaginación, así que no lo tomé en cuenta, lo rompí el mensaje. Al día siguiente vienen los amigos y me dicen, oye, sí, tú verdad que tuviste un mensaje, no, esto es mentira, esto es creación mía. ¿Quién les llamó? Bueno, la mamá, mi hermana. Vamos a intentarlo de nuevo. No, yo no quiero ni confundirme yo ni confundir a nadie. Porque que yo me equivoque o haga tonterías, perfecto, pero no meter a nadie de por medio. No, que vamos a intentarlo. Y con prejuicios, de ninguna manera pensando que iba a recibir nada, que simplemente no iba a recibir. En grupo tratamos de crear las condiciones para recepción y, mi sorpresa, hubo un segundo mensaje y en el cual hasta inclusive una invitación ante una pregunta que hizo mi hermano Carlos, que en la actualidad vive en Brasil, pues de cómo lo podíamos comprobar, dónde podíamos verlo. Vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar que se llama Chilca, que el 7 de febrero a las 9 de la noche verán aparecer nuestra nave. Bueno, no perdemos nada. Vamos, y a la primera que no veamos nada, pues nada. Para mí, nada. No íbamos a ver nada. Los muchachos tocaban con mucho entusiasmo, pero nadie creía que esto pudiera ser cierto. Fuimos desde un día antes para observar el cielo. Satélites, meteoritos, aviones. Hemos hecho muchas salidas con mi padre, entonces sabemos lo que es esas cosas, ¿no? Mi padre pues nos enseñó, él estuvo también en la Asociación Peruana de Astronomía en sus inicios. Entonces sí nos explicaba dónde están las estrellas y todo, ¿no? Y el efecto de las nubes cuando uno no tiene un punto de referencia y pareciera que hasta la luna se mueve. ¿Ya? Entonces sabíamos que si teníamos en cuenta todo ello, pues ahí en el desierto, mira las montañas, donde no hay nada porque es desolado a más no poder, pues no podíamos nosotros confundirnos. Y cuando llegó la hora indicada, el día citado, detrás de las colinas comenzó a aparecer la luz. ¡Ah, la luna está saliendo! Y no era la luna, era un objeto en forma de disco, inicialmente pues muy luminoso, que se desplaza sobre el lado derecho, se coloca en el horizonte estable. Ahí verdaderamente ya era la crisis total del grupo, ¿no? Todos estábamos separados, comenzamos a congregarnos, unos comenzamos a constatar con otros, tú estás viendo lo que yo, ¿qué estás viendo?, ¿no? Y el objeto comienza a avanzar. O sea, comienza a avanzar y se va acercando y termina de acercarse y se pone encima de todos nosotros. En ese momento, las 20 personas que éramos, muchachos entre los 16 y 20 años, pues estábamos viendo un fenómeno que nadie hubiera creído. Nadie daba un centavo porque el contacto fuera real. Hasta unos minutos antes, hasta se estaban burlando y me decían, listo, ya te has armado tremendo rollo, ¿no? Te mando cuento, ¿no? Y entonces, en ese momento, todos los que estábamos ahí, sentimos como que nos hablaban, como que nos decían, ya, no bajamos ahora porque ustedes no pueden controlar sus emociones y habrá una preparación, ¿no? Un tiempo y un lugar. Bueno, y al cabo de un ratito comenzó a moverse y no eran luces, era un objeto de metal. O sea, tenía como ahorita estoy observando aquí el techo, tenía divisiones, ¿no? Y luces. Pero en ese momento, realmente uno vive la experiencia de tal traumática que al final se recuerda que vio metal y luces. Si ustedes me piden a mí que diga, escriba detalles, no lo puedo hacer, porque en ese momento fue tan fuerte. Para mí, para mucha gente que me gritaba en ese momento, Sisto, dile que se vaya. Yo decía, pero si yo no sé ni cómo funciona esto. No portaba máquinas fotográficas. De noche, ¿no? De noche y un objeto, ni cámaras infrarrojas, nada. Era un grupo de muchachos que no hubiéramos tenido ni siquiera para comprar el rollo en ese momento, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Tú crees que tú estás bregando ahora? Estás como un Jesucristo, salva la comparación, sí, ¿verdad? Sí. Te has hecho un líder, mucha gente te sigue, además hay una sed tremenda, mucha pobre gente, está vacía de todo, se les han derrumbado los viejos esquemas, están buscando un gurú a quien seguir, bueno. Y a lo mejor se te pegan a ti ahora. Y como ves, cómo te siguen, como hay 40.000 que yo conozco, porque tú conoces a Castillo, ¿no lo conoces? Sí. Castillo va, cualquiera iban detrás de él, cualquiera que diga que ha estado en un platillo, allá van detrás de él.
¿Tú crees que la mayor parte de los extraterrestres, verdaderos o falsos, son positivos o son negativos? Olvídate ahora de tu grupo Rama, porque tu grupo Rama es una minoría ínfima en el mundo entero de las juventudes que hay por ahí. Es que realmente no tengo parámetros para medirlo, porque me he movido con un grupo de seres muy limitado. O sea, si ellos me dicen, mira, la mayoría somos buenos, yo podría creerle, ¿no? No tengo por qué no creerle. Pero es que, primeramente, ellos jamás dicen que sean buenos, ¿ya? Sus términos y su forma de ver las cosas es muy diferente a la nuestra. A mí me resulta bien difícil también poderlos entender. No, de los tuyos, yo no. Sí, no, pero por eso vuelvo a repetir. Entonces, dentro de eso, dentro del concepto de bueno y malo, para ellos, ya, como es tan diferente y tan, pues, ellos nos dicen que como ellos, o sea, la forma de ver que ellos tienen, hay un amplio sector y hay una minoría, según ellos, y que justamente, como el poder psíquico entre ellos consideran, la mayoría de las naves de ellos están accionadas, las naves en forma de discos con minerales. Ellos extraen cantidad de minerales, ya, y hay una reconversión y una función de electromagnetismo extraña, peculiar. Yo he visto dentro de la nave cantidad de minerales, piedras, metidas dentro de la sala hexagonal, de luces, piedras. Bueno, las naves nodriza funcionan como absorciones, como si fuera un planeta pequeño que absorbe energía del cosmos, de todas las estrellas que hay, como celdas solares, bueno, total que... en estos seres, o sea, ellos me dicen que las civilizaciones, ese poco, ese remanente pequeño, ya, que de alguna manera es el agresivo, el violento, están en proceso de autodestrucción. O sea, que psíquicamente ellos accionan, muchas de sus naves las manejan con energía psíquica, con poder psíquico. Por eso Estados Unidos no las ha podido accionar, las que tienen su poder. Mira, es más importante otra cosa que te quiero contar. ¿Qué les dirías tú a los jóvenes que no tienen nada que ver con Rama? Tú vas ahora de repente, qué sé yo, a Cádiz y te encuentras con gente que se reúne y que están buscando, porque ahora está llegando aquí la moda del channeling. Es decir, estar buscando guías por ahí. ¿Qué les dirías tú a esa gente que está buscando guías en los... Lamentablemente, con el desarrollo, o sea, la CIA ha... por lo menos lo que dicen estos seres, ¿no? Dicen que los mecanismos de nuestro mundo, manipulados por esta fuerza oculta de nuestro planeta, está utilizando organismos como la CIA para manipular psíquicamente a un vasto sector de la humanidad. Gran parte, no todos, gran parte de los llamados abducidos o abducidas o personas que hasta se consideran haber tenido relaciones sexuales con extraterrestres, no con su cubo, sin cubos, que sí también eso se produce, eso es real, ¿ya? Es producto de una manipulación psíquica. El caso, por ejemplo, de Jim Jones en la Guyana Francesa, ¿no? Fue uno de estas manipulaciones. O sea, un experimento. Y ese experimento lo están consiguiendo. Con los libros de Hawkins y de Straver, ¿no? Se ha conseguido eso. Ellos están, según los extraterrestres, trabajando para esa comisión secreta. ¿Ya? Están trabajando para ella, creando una psicosis colectiva en la gente. Porque allá la gente en Estados Unidos es fácilmente sugestionable y se crea, vuelvo a repetir, sí hay casos de abducciones, hay casos ciertos, pero no son todos los que se piensa. La gente se lo está creyendo y lo está armando y lo está manipulando. Entonces, según los extraterrestres, sí pasa que vienen a manipularnos, que hay gente, hay seres que lo hacen. A su manera están tratando de evitarlo, pero están tratando también de que el hombre lo logre evitar, que desarrolle cierto poder psíquico que pueda llegar a evitarlo. Pero hay un juego ahí medio extraño, que es el que yo todavía no entiendo. Ellos quieren que, por una parte, nosotros lo desarrollemos, que nosotros nos juguemos en contra de un enemigo que ellos nos han puesto, pero que a la vez también, porque según ellos, en este momento, en este universo de 7 dimensiones, eternal, nadie está ocupando la 7ª dimensión. Y el ser humano, como proyecto humano especial particular, puede lograr lo que ninguna de sus civilizaciones ha logrado. Superarlos a ellos. Ahí es donde empezaríamos a discutir. Sí, pues esas son ideas extrañas, por eso vuelvo a repetir, dentro de nuestro contacto, nosotros reconocemos que puede haber mentalismos, que puede haber error de interpretación, porque nosotros también somos humanos y podemos entender la cosa con ciertos prejuicios, esquemas traídos desde antes. No nos consideramos dueños de la verdad, no pienso que necesariamente todo esto sea la verdad, pero... creemos que es bueno, estamos compartiendo hasta donde veamos que es bueno. Y sí. Eso sería mi mensaje para la juventud. Hasta donde veamos que es bueno, seguiremos. Y si en algún momento nos diéramos cuenta de que todo esto es un enrollado en el que nos están queriendo hacer daño, sería yo el primero en denunciarlo públicamente. Mi consejo es que les digas claramente. Yo le diría a la juventud que el fenómeno channeling es lo más peligroso y lo más dañino y lo más negativo. Es
es más propenso a la negatividad que incluso una comunicación telepática o una ingenua psicografía. Pero así la Ouija, por si acaso. Yo, en este caso, nosotros tenemos reparo con la Ouija y con el channeling, que es tremendamente peligroso, aunque hay mucho teatro también al respecto. Perdón, para aquellos que no saben lo que es el channeling. El channeling es la sintonización, es ponerse a ver si uno empata, se enchufa con algún guía que ande por el espacio para ahí. Y claro, yo creo que hay por ahí truhanes espaciales y con esos es con los que van a...